Congreso de Estados Unidos certificó el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales luego de la irrupción violenta de simpatizantes de Trump en el Capitolio. 4 muertos y 50 detenidos el saldo, además de 14 policías heridos. Trump habló después de una transición ordenada, luego de que él mismo había pedido a sus seguidores marchar al Capitolio. Dijo que no está de acuerdo con el resultado de las elecciones. Aquí en México, el presidente dijo que corresponde a los estadounidenses resolver esos asuntos. Agregó que es lamentable que se pierdan vidas y pidió que prevalezca la democracia. Y otra vez se rompió el récord de contagios y de muertes por COVID en México. 130 mil ya los fallecidos, entre ellos 2.400 trabajadores de la salud. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay una situación muy difícil en la Ciudad de México, que están saturados los hospitales y, bueno, pues mañana se definirá si se mantiene el semáforo rojo o cambia a naranja. El Bester Gordillo ganó un amparo, evitó pagar más de 9 millones de pesos al SAT. Gracias. Hasta mañana.